cambiamos de tema, en estas fiestas patrias, por supuesto, no queda nada. Y un infaltable es la parrilla, pero atención, porque existen recomendaciones para elegir de manera segura, de manera correcta, en qué fijarse. Se lo preguntamos a Moisés Inostroza. Moisés, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Les vamos a relatar sobre la fiscalización que se ha realizado a parrillas a gas y parrillas eléctricas, principalmente por equipos de la SEC y de la Subsecretaría de Energía, producto de las fiestas que ya se avecinan y que además, por supuesto, que la recomendación es hacerlo con toda la precaución y con toda la responsabilidad posible. Las medidas preventivas están a la vista y se las vamos a relatar para que usted pueda elegir su parrilla de la mejor manera posible y así evitar accidentes y emergencias innecesarias en lo que van a ser 5 días largos de celebración durante este 18 de septiembre. Lo más importante y la recomendación que han hecho los equipos de la Superintendencia de Electricidad y Combustible es que usted, al momento de elegir en una tienda oficial, ¿cierto?, su parrilla a gas o eléctrica, se fije en el sello SEC. Este sello es sumamente importante porque tiene todo el detalle de la parrilla que usted va a estar buscando, ya sea eléctrica o a gas, y además va a contar con un código QR. Usted lo puede ver en las imágenes, este código QR usted lo puede escanear con cualquier smartphone y lo va a derivar a una ficha técnica que va a contar con todos los antecedentes que la parrilla tiene consigo y para que usted pueda, por supuesto, ocuparla y pueda hacer el asado de la mejor manera posible, ¿cierto? Es importante destacar que estos sellos, ¿cierto?, vienen con rotulados especiales, por ejemplo, para los reguladores de las parrillas a gas, también los flexibles y también en materia eléctrica para las parrillas a electricidad que se enchufan a la corriente. Es lo que hay que poner atención principalmente, por ejemplo, en la limpieza, en la mantención, en las mangueras de la parrilla a gas, pero también en las parrillas eléctricas es importante destacar que tienen que también contar con el sello SEC y tienen que ir enchufadas directamente a la red. Si no ocurre aquello, puede enchufarla a un alargador o zapatilla, ¿cierto?, pero que también cuente con este sello SEC y también usted pueda ver las especificaciones técnicas de estos elementos para poder parrillar de la mejor manera posible. Según datos de la SEC, es que se han certificado 124.000 parrillas durante este año y esto implica un aumento del 67% respecto al año pasado. Esto implica que los clientes, ¿cierto?, están prefiriendo principalmente parrillar mayormente a gas. Tenemos las declaraciones de las autoridades durante esta mañana en una tienda Sodimac, en donde evaluaron toda la información que mantienen las parrillas en su haber para que usted pueda disfrutar de este 18 de septiembre con total responsabilidad. Pasemos a escuchar. Los invitamos a también a que revisen junto con el sello SEC también las fechas de vencimiento del flexible, que es la manguera, o también el regulador, porque estos son elementos también que inciden en materias de seguridad y también de calidad del artefacto. El proceso de certificación que se refleja en el sello QR, que cada artefacto debe tener en el producto o en la caja, da cuenta que pasó por un proceso en que se hizo pruebas mecánicas, pruebas técnicas de calor, que permiten asegurar que ese artefacto es seguro. Una recomendación importante más allá de la limpieza, de la mantención, es que, por ejemplo, en el caso de las parrillas a gas, nunca se utilice el tubo de gas abajo de la parrilla por condiciones de seguridad y para que además el flexible, ¿cierto?, la manguera que se utiliza en estas parrillas a gas, ¿cierto?, y el cabezal que tienen estas, que va adosado al tubo de gas, vaya a un costado de la parrilla y se indique específicamente dónde va a estar este tubo de gas y además este cabezal de este flexible tenga el sello correspondiente para que, por supuesto, evitemos cualquier tipo de emergencia de cara a estos 5 días de celebración en las fiestas patrias que ya se avecinan en las próximas semanas. Perfecto, Moisés, muchas gracias por todas estas recomendaciones. Nosotros dejamos hasta acá este informe T13. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Sigan la sintonía de T13 en vivo. Buenas tardes.